Top 6. Selena Gómez ha vivido el acoso de los paparazzi desde que tenía 15 años. Dice que es algo muy difícil. Hola, les comento que Selena Gómez comenzó en el mundo del entretenimiento desde muy pequeñita, y aunque sabemos que para ella ser considerada como una chica Disney y después escapar de ese título ha sido difícil, también tuvo que enfrentarse al acoso de los paparazzi con tan solo 15 años. Selena Gómez estará protagonizando la portada para la revista Vogue para la edición de abril 2021, por lo que ofreció una sincera entrevista. Habló sobre cómo la fama durante sus días en Disney la llevó a ser sexualizada por los paparazzi a una edad muy temprana. Y es que recordemos que cuando tenía tan solo 10 años de edad, fue elegida junto a Demi Lovato para aparecer en Barney y sus amigos, algo que Selena recuerda con mucho cariño. De hecho, lo comentó así: "Estás en el set con un gran dinosaurio violeta y bailas y te lo pasas genial", expresó la cantante. Después de esto, Selena consiguió el papel de Alex Russo en la serie de Disney Channel Los Hechiceros de Waverly Place. Sin embargo, el hecho de trabajar para Disney también fue una carga muy pesada. Selena lo dijo con estas palabras: "Ese era mi trabajo en cierto modo, ser perfecta. Se te considera una figura a la que los niños admiran y allí se lo toman muy en serio", aseguró la famosa actriz. La cantante también admitió que, a pesar de haber pasado años de ya no trabajar para dicha compañía, aún le es difícil escapar de ser vista como una estrella infantil. Así lo expresó: "Todavía vivo con esta inquietante sensación de que la gente todavía me ve como una chica de Disney", reconoció Selena. Sin embargo, dijo que lo más difícil fue ser fotografiada por paparazzis, pues no podían responder, pero eso no evitó que algunos de sus compañeros de reparto, específicamente David Henry y Jay Austin, la defendieran de algunos reporteros. Selena Gómez lo contó así: "Todos éramos nuevos en esto y ellos querían decirle cosas a los paparazzi, pero no puedes, porque eso es exactamente lo que quieren los paparazzi. Recuerdo que fui a la playa con algunos familiares que estaban de visita y vimos a lo lejos hombres adultos con cámaras fotografiando a una joven de 15 años en traje de baño. Ese es un sentimiento de violación", recordó Selena. Por su parte, la actriz también reconoció que la última vez que sintió que pudo mostrar su potencial sin ninguna complicación fue durante sus días en el set de Los Hechiceros de Waverly Place, cuando ella y su madre llegaban al set por la mañana y todos se sentaban a tomar café y repasar las líneas. "Estaban allí antes de todo eso, me amaban por mí y todavía lo hacen. Ahora ya no puedo decir que tengo eso, no puedo conocer a alguien y saber si le agrado por mí", finalizó diciendo Selena Gómez. Y bien, ¿crees que ser una figura famosa es muy difícil por la falta de privacidad ante el acoso constante de los paparazzi? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.